tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de noticias en el informativo Punto y Coma Oaxaca. Antes de iniciar, bueno, pues le quiero decir, bueno, que le debemos para la próxima semana la mesa de análisis, porque pues evidentemente pretendíamos hacerla el día de hoy viernes, en un horario y en un día inusual para la mesa que nosotros tenemos acostumbrado a usted, pero bueno, las circunstancias de lo que ha sucedido en las últimas horas en Tuxtepec pues nos han obligado a priorizar la información y a mantenerle, por supuesto, usted informado a través de nuestros alcances, las redes sociales, nuestras plataformas digitales y, por supuesto, pues el programa en vivo que estamos realizando ahora. De verdad, agradecemos la preferencia, agradecemos todas las conexiones que tuvieron con nosotros el día de ayer. Hicimos el mejor esfuerzo del equipo que conformamos Punto y Coma Oaxaca y Íconos Portal con Alejandro Galván para servirles a ustedes, porque el día de ayer sabemos que, bueno, pues se generaron diversas informaciones, muchas versiones, muchas de ellas extraoficiales, y nosotros hasta el momento de tener la información confirmada y en imágenes y poderla haber constatado nosotros como equipo periodístico, se la presentamos el día de ayer, no especulamos en la tarde, únicamente subimos galerías por la tarde para esperar a que la información fluyera de mañana, de manera oficial. Eso es lo que hicimos ayer y creo que este es el sello de Punto y Coma, siempre hablarles de lo que está sucediendo y cómo está sucediendo, sin alarmar, sin generar psicosis, y además diciendo siempre la verdad y confirmada la información para que usted tenga, por supuesto, lo que realmente pasó de las últimas horas con este desplome de la cimbra de la Catedral de Abarca. Es una nota que ha circulado a nivel nacional, somos tema en todo el país y en, sin duda, en algunas partes del mundo. Pero bueno, lo cierto es que el día de hoy, cerca de las 6 de la tarde, poquito después de las 5 y media de la tarde, terminaron todos los trabajos de remoción de escombros en la catedral. Los cientos de voluntarios, ya eran cientos, ya no miles como el día de ayer, eran cientos, siguieron trabajando toda la noche, porque se manejó la versión de que todavía dentro del concreto que ya había, se había solidificado, una enorme piedra que estaba todavía en esta parte donde cayó todo el escombro, se hablaba de que habían quedado sepultados, les había caído la mezcla y quedaron dentro de esa misma mezcla por lo menos tres cuerpos, y estaban pues tratando de cincelarlo para sacarlos de ahí. Ya se había fraguado, el cemento estaba duro, ya el refresco que se utilizó ayer ya no sirvió más que para la parte superficial de esta piedra, porque ya se estaba fraguando por dentro. Entonces, después de toda esta labor, conforme avanzaron las horas, tanto de madrugada, que fueron rescatando los cuerpos, a las primeras horas de este viernes, pudieron constatar hasta ya pasado el mediodía que ya no había más cuerpos en este pedazo de concreto que estaba ya ahí. Entonces se limitaron a despedazarlo y entonces sí, ya a comenzar los trabajos de retiro de todo el material que usted ve. Así estaba ayer, todo esto que se deslizó. Más adelante lo vamos a ver también, pero todo esto que le dimos cuenta ayer, así empezó esta tragedia, así en ese momento la gente respondió como pudo y de donde venía, gente uniformada del ayuntamiento, vemos funcionarios, vemos secretarias, vemos policías, vemos jóvenes, muy jóvenes por allá atrás, todo mundo tratando de ayudar, porque la prioridad no era saber quién estaba ahí, sino sacar a los que estuvieran debajo de todo esto. Afortunadamente no hubo mayores muertos, se habla ya de cuatro, oficialmente son cuatro muertos, incluso cerca de las 3 de la tarde se manejaba una persona fallecida más en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no se confirmó por las partes oficiales, se habla entonces de cuatro muertos que fueron los que encontraron en la zona donde todavía había escombro y que los últimos fueron sacados cerca del amanecer y entregados a sus familiares. Así es como el día de hoy en la tarde pues terminó este jornal intenso para toda la ciudad de Tuxtepec, porque todos participaron, porque todos contribuyeron, y de verdad es impresionante la solidaridad que Tuxtepec demostró ante algo que en la historia moderna de nuestra ciudad no había sucedido, salvo la inundación del 1944, en el que se habla que también la solidaridad de la gente se expresó en las calles. Nos tocó ahora verlo, y a pesar de que no estamos preparados para una tragedia o un accidente de estas magnitudes, creo que el pueblo ha respondido muy bien, ha respondido con humanidad, ha respondido de manera fraternal con toda la gente. Pero ahora, después de terminar esto,
todo esto de jornal de 2 horas, ahora viene la otra parte. Se tienen que buscar y se tienen que responsabilizar a quienes tengan eso, la responsabilidad de lo que sucedió ayer. Esto, si es una construcción, se pudo haber previsto. Esto que sucedió ayer no puede ser 100% un accidente. Tuvo que haber una planeación que en algún punto falló. No es casual, como se ha querido manejar en estas últimas horas también por declaraciones de los responsables de la obra, que falló simplemente la cimbra y que eso provocó el accidente. Y aún así, si esto hubiera sido la realidad, pues se tienen que deslindar responsabilidades, porque hay responsables de lo que sucedió el día de ayer y hay más de uno, además de estos responsables. En medida de la participación que tuvieron, cada quien tiene que responder, cada una de las partes que está involucrada tiene que responder por lo que sucedió el día de ayer y por lo que va a suceder en los siguientes días, porque hay 4 familias que están enlutadas ya en Tuxtepec, hay otras más, por lo menos 12 familias más, en las cuales las personas que están hospitalizadas, algunas tienen daños que van a afectar el resto de su vida, que ya no van a poder trabajar, por lo menos en esto de la construcción como lo venían haciendo. Entonces hay una serie de consecuencias y una serie de temas que se tienen que tratar ya en estas primeras horas. Habíamos comentado ayer que probablemente después de algunos días iban a empezarse a tratar esto, pero no, esto ya es de inmediato, sobre todo por una serie de declaraciones que ha habido esta mañana de parte de las 2 partes responsables de esta obra, tanto de la diócesis de Tuxtepec como de la empresa constructora, porque la hay, si hay una empresa constructora, hay un responsable de la obra que también ha hecho algunas declaraciones. Todo esto lo vamos a comentar más adelante, de todo lo que ha sucedido en la barca, y que, bueno, esta obra ha quedado clausurada por el momento. No habrá trabajos más en la barca mientras no se hagan las investigaciones y se deslinden precisamente estas responsabilidades que tienen los que están involucrados en la construcción de esta nueva catedral de Tuxtepec. Más adelante se lo vamos a presentar, más adelante vamos a platicar de manera más completa de todo lo que ha sucedido y lo que ha pasado en las últimas horas sobre todo, pero permítame rápidamente, antes de poderle ampliar esta información, informarle a usted de otros temas que tenemos también listos para esta noche. Y uno de ellos le tengo que comentar a usted, empezando con la información que tiene que ver con el aspirante a la candidatura independiente por Tuxtepec, Eduardo Jiménez de Sandoval, que, bueno, pues sigue haciendo sus recorridos para la búsqueda del aval ciudadano y alcanzar el nombramiento del candidato independiente, porque precisamente Lalo Jiménez asistió como invitado a algunas actividades que ha tenido en las últimas horas. Porque dijo: creo firmemente que son los tiempos y momentos para hacer historia en Tuxtepec. Historia que ya comenzamos a hacer con esta participación como aspirante a candidato independiente por la presidencia municipal de este municipio. Lo estoy constatando en mi andar por las calles y avenidas de la ciudad, dijo Lalo Jiménez, en las colonias, también en las comunidades en donde la gente le está recibiendo y le está tendiendo la mano para firmarle y darle una copia de su credencial de elector y entonces avalarle la candidatura. Se los voy a agradecer, dijo Lalo Jiménez, toda la vida, porque si algo tengo es ser agradecido. Así lo dijo. Durante todo este día, Eduardo Jiménez recibió muestras de cariños de tuxtepecanos, como tú dices, que quieren cambiar la historia de Tuxtepec, que quieren un Tuxtepec nuevo, que ya no sea esclavo de los partidos políticos ni de sus gobernantes, que piensan que los que mandan son ellos y no que fueron puestos por el pueblo. En una larga jornada solicitando el aval ciudadano con ánimo y motivado por la gran respuesta de la gente que se encontraba a su paso, se acercaba y le decía: estamos contigo, la misma gente, a Lalo Jiménez, serás el nuevo presidente de Tuxtepec, le decían, te apoyamos para que seas candidato y votaremos por ti para sacar a los partidos políticos del gobierno. Así también le decía la gente. Eduardo Jiménez, pues, se recorrió acompañado de tuxtepecanos
las calles de Rayón entre 18 de marzo y Libertad y avanzó por esta misma hasta la calle Aldama y así llegar hasta Mansilla. También visitó a las familias que viven en los callejones de estas arterias hasta llegar a la Santa Fe, en esta colonia, y en la zona de tolerancia, bajando por el muro Boulevard hasta la calle Morelos. El callejón que conecta con la calle Arteaga también fue recorrido y concluyó su caminata por la avenida Roberto Colorado. Eduardo Jiménez ahí entregó 100 lonas que las familias le solicitaban para colocarlas frente a sus hogares y negocios, y además recibió el aval de más de 200 tuxtepecanos. Durante el recorrido por calles y avenidas, además de callejones de Tuxtepec, Lalo Jiménez, aspirante a la candidatura independiente por la presidencia de Tuxtepec, dijo además: vamos caminando poco a poco y vamos pidiendo el aval ciudadano y saludando a las personas. El trato y el saludo directo con la ciudadanía es lo que debemos tener. Lalo Jiménez por ello afirmó: siento la respuesta del electorado, porque siento además que al caminar, al ir en busca del aval ciudadano, veo la respuesta. Veo cómo los tuxtepecanos apoyan la candidatura independiente, que por eso se necesita caminar más. Que este proyecto independiente, dijo, lo que busca es trabajar por lo que se necesita, y lo que se necesita es que la gente tengo un mejor municipio, dijo Lalo Jiménez en este recorrido que hizo por calles de aquí, de este primer cuadro de la ciudad, y en donde pues recibió el respaldo ciudadano de la gente que lo quiere, como dice él, que sea su presidente municipal. Hoy en temas políticos, y le quiero dar la bienvenida en esta mesa a Bartolo Estrada para poder hablar de esto también, pues el comité de procesos internos del PRI ha designado ya a sus precandidatos, a los que pasaron las pruebas, los filtros que pone el PRI, y ya tiene a los 25 que van a buscar la precandidatura en la próxima convención de delegados el día 12 de marzo. Y aquí en Tuxtepec, el elegido, el que fue palomeado y que bueno, pues nadie se esperaba, por lo menos de los otros 7 que se habían apuntado, es Gabriel Cue. Gabriel Cue ha sido designado, Bartolo, ya es el precandidato del PRI. Buenas noches, Iván. Sí, le salió. Buenas noches. Por darme la oportunidad de comentar estos temas, ¿no? Sobre todo la situación de la selección intrapartidaria, claro, que realizan los partidos políticos que están inmersos en el proceso electoral 2015-2016 en Oaxaca. Bueno, pues cada uno de ellos emite su convocatoria y somete a su militancia a determinados procesos, ¿no? Hay algunos distritos que el propio partido había manifestado que serían por convención. Quiero decir que el Partido Revolucionario Institucional, dentro de lo que son sus estatutos, establece la selección de candidatos a través de dos sistemas. Uno que se llama por convención, que es decir que acuden, hay una reunión de estos en el propio en el distrito, donde se elige o se nombra una comisión de elecciones, de procesos internos, y bueno, ahí acuden los delegados que van a votar en su caso por cada uno de estos precandidatos que se inscribieron en el proceso de precandidaturas. En ese contexto, bueno, pues llegarán ahí los delegados y ellos votarán por los 6, 7, 2 o 3 que se hayan formado. Sí. Y la otra característica que establece el estatuto del Partido Revolucionario Institucional es a través de la selección directa, por consenso. Sí. Te habla de consejos y consensos. Es decir, en ese sentido, los candidatos son elegidos directamente por el Comité de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Así lo marca la convocatoria. En este caso, bueno, pues hubo creo que 15 distritos que fueron sometidos o fueron determinados para la asamblea, para la convención. Uno de ellos es Tuxtepec, y otros distritos, como es el caso de Acatlán de Pérez Figueroa, donde esos pues van en forma directa, o sea, por directos, selección por consenso, o sea, es facultad en ese momento de la Comisión de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal del Partido. El caso de que se habla ya por el distrito de Acatlán, dentro de la situación intrapartidista, de el elegido es desde ese momento Beto Ramírez, ¿no? El presidente municipal con licencia de San Miguel Soyaltepec. Bueno, en este caso, pues debió haberse determinado la selección de candidatos
por convención en uh-huh. Tuxtepec, así lo marcaba la convocatoria. Más sin embargo, los partidos políticos tienen las facultades, hay una jurisprudencia en materia de selección de candidatos y dirigentes. En ese sentido, hay una jurisprudencia que marca la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que los partidos políticos tienen la facultad de autodeterminación para seleccionar sus candidatos a puestos de dirigencias nacionales, estatales o municipales, o en su caso, candidatos a puestos de elección popular. Basándose en esa tesis, entonces, los partidos políticos pueden pasar por alto, en un momento dado, la situación de que no se llevó a cabo la convención y que se fue a selección directa. Puede haber algunos candidatos que puedan interponer algún recurso de queja en contra de esta, algún recurso de impugnación en contra de esta decisión, pero el tribunal al final lo va a resolver en ese sentido, que los partidos políticos tienen la autodeterminación para nombrar a sus candidatos. Y en este caso, bueno, pues alguna fórmula inventaron, revisaron las solicitudes de inscripción y determinaron el examen que hicieron, sí, además, ¿no? Y el examen, y ahí determinaron que pues nadie pasó y que la solicitud le faltó un requisito tal. O sea, ahí está la justificación, ahí, exactamente, ¿no? Uh-huh. Entonces encontraron que en estos momentos pues el único candidato o precandidato que cubrió todos los requisitos y que aprobó el examen, no quiere decir que los demás lo reprobaron, a lo mejor están hablando de la más alta calificación. Okay. Entonces fue en este caso Gabriel, sí, porque hay que ser muy, sí, ¿no? Sí, son muy sensibles en este sentido, ¿no? Sí. No estamos diciendo que son unos burritos, sino que en razón al porcentaje, Gabriel Cue, en ese sentido debe haber, presumo, bajo salvo prueba al contrario, debió haber sido el que mayor alta calificación obtuvo y tenía los requisitos que reflejaban que es el candidato idóneo. Y por ese sentido, la Comisión de Procesos Internos en el Partido Revolucionario Institucional determinó emitir un dictamen que el único candidato para este distrito es Gabriel Cue. Ahora tiene que esperarse a la convención, ya nada más el trámite, ¿no? Al día 12, ¿no? Si ya fue la emisión, ¿no? No, si ya fue la emisión, lo único que va a hacer es, pues la asamblea de la comisión aquí, pues es llevar a cabo la asamblea y determinar que pues el único candidato, precandidato registrado y autorizado por la Comisión de Procesos Internos fue Gabriel Cue, y en ese sentido se designa. En este bajo este esquema tiene un proceso de búsqueda del voto, ¿no? Para elegir el candidato, pero cómo va a ser nominado a partir del momento que se celebra la asamblea, él ya es candidato. Okay. ¿Sí? Entonces ya no tiene él la posibilidad de ir a una precampaña porque no tiene un competidor de su mismo partido buscando en su momento el apoyo de los delegados, ¿no? Uh-huh. Y esperará ya para el día 26, 27 de marzo, que son las fechas de registro para los candidatos a diputados locales en Oaxaca ante el organismo electoral, y arrancará su campaña pues a más tardar el día 26 de abril, es más o menos, ¿no? La última, porque semana de abril, ¿no? Sí. Primero es el registro de candidatos a gobernador y la campaña de los candidatos a gobernador inicia precisamente el día 3 de abril, el 26, que y dura 60 días la campaña de gobernador, 40 días la de diputados y 30 días la de presidente municipal. Así están las cosas en ese sentido. Bueno, pues ahí está, entonces ya está, se está cerrando el círculo por ahí, ya están comenzando a manejarse ya nombres de más concretos en el PRI para lo que va. Falta la presidencia municipal, sigue faltando esa papa caliente que se están echando unos por ahí, pero pues ya también será en cuestión de algunos días ya en que comience a barajarse ya el nombre de quien es el elegido por el PRI para representar al municipio de Tuxtepec. Eso es lo que sucedió. Ahora vamos a cambiar de información y quiero presentarle esto, que el director de la secundaria técnica Donají Bartolo nos habló a punto y coma sobre pues algo que ya habíamos visto, es como un déjà vu, pero de esos feos, de esos que no nos gustan, porque además esto que va a contarle el director de la secundaria Donají ya lo habíamos vivido, ¿sabe con quién? Con el director del tecnológico de Tuxtepec, con Sergio Garibay, por este millón y medio del camión, toda esta historia que afortunadamente en Iconos Portal y en Punto y Coma Oaxaca le destapamos al
al presidente municipal y que no se consumó, que se hiciera perdedizo el millón y medio, pues ¿qué cree? Que antes ya lo había logrado. Esto del Tecnológico era la segunda vez que lo intentaba, no pudo, pero ya hubo una primera vez y ahí sí lo lograron, y ve usted de qué, a qué me refiero. Obed Rodríguez Palacios, director de la Escuela Secundaria General Donají. Sabemos que, bueno, al parecer hay algunos recursos que no han aterrizado la institución, coméntenos. Sí, desde el 2014, a través de, en ese entonces, el diputado federal José Soto Martínez, acercándome porque es un amigo mío, gestionó ante la autoridad federal el importe de 500 mil pesos para la electrificación de nuestra escuela. ¿Cuántos quería haberse ejecutado esta obra? Esta obra se supone que, al aparecer en la Gaceta el 13 de noviembre del 2014, se supone que un año tendría que haber estado ya por los requisitos, por todos esos detalles de que se tiene que canalizar el recurso federal al recurso estatal, y el estatal lo remite al municipal para la aplicación y comprobación de este recurso. ¿En qué consiste la obra? La obra consiste en meter 6 postes del enramaje eléctrico y un transformador. Que, ¿por qué? Porque en la institución ya tenemos todo listo, tenemos climas, tenemos aparatos de cómputo, y no los podemos poner a funcionar porque no tenemos la energía suficiente. Entonces esa obra consta de 6 postes que tiene que ponerse, el cableado y el transformador, un transformador a futuro, porque nuestra escuela va en crecimiento. Tenemos una escuela ahorita con 153 alumnos, el año anterior teníamos 87 alumnos. ¿Qué ha pasado, maestro? ¿Quién ha acudido para tener una respuesta? ¿Qué sí, hemos caminado mucho aquí en el Palacio Municipal desde hace un año, junto con mi compañero que es el padre de familia, y hemos recibido la respuesta de que ya mero. Sin embargo, no ha habido, pues, que la cuenta se encuentre en ceros, y hemos estado platicando mucho con Brixen, creo que se llama, el de Obras Públicas. Hemos platicado con Sergio Loyo también para que nos apoye, y pues no hemos sido mal atendidos. Sin embargo, el no recibir el recurso, no recibir el apoyo que va a beneficiar a nuestros alumnos y padres de familia, para nosotros es algo que nos preocupa. Y por eso recurrimos a los medios para que pues tanto el gobierno municipal como el gobierno estatal pues se aboquen y apoyen a nuestra institución. ¿Pero cuál es la respuesta que les da la dirigencia? Pero ya no ha llegado el recurso, que la cuenta se encuentra en cero, pues. ¿Sí? Sin embargo, ya fuimos a Oaxaca y Oaxaca nos dice que el recurso ya fue canalizado. O sea, no sabemos si sea cierto, pero por eso hago el llamado tanto al municipio como al gobierno estatal, para que vean dónde se encuentra el recurso y que lo canalicen, porque ya estamos a 2 años y estamos en periodo de los posibles cambios, ¿no? Entonces no sé qué rato nos digan, es que ya se fueron los anteriores y esta obra pues no va a ser ni iniciada ni concluida, ¿no? ¿Cuándo le dijeron que ya el dinero estaba ya? Fuimos ¿qué fecha fuimos? ¿En enero? En enero estuvimos en finanzas del estado, ahí estuvimos. ¿Le dijeron cuándo ya habían, desde cuándo ya estaba el dinero? Que sabía el ayuntamiento, así nos contestaron, que el ayuntamiento sabía, y sino que el ayuntamiento hiciera la petición a través con ellos para que les informaran de manera directa. Lo que sí nos dijeron es que el recurso no estaba en el gobierno estatal, ¿no? Que lo tenía el gobierno municipal. Y ellos dicen que no ha llegado nada. Ellos dicen que no ha llegado nada, inclusive ya me mostraron la cuenta que se encuentra en ceros. Lo que tenemos temor es, los padres de familia tienen ese temor de que el dinero haya sido ocupado en otras obras, ¿no? Entonces, esta obra, si se habla de calidad educativa, yo los invito a ir a mi escuela y se van a dar cuenta de lo que estamos padeciendo. Prendemos un ventilador, se apaga una computadora, ¿no? Ya hemos sufrido daño en nuestros equipos. Entonces, ¿por qué? Porque jalamos la luz de más de 200 metros. Sí. Hemos estado en contacto con él, sí, él hemos estado, ya no es diputado federal, ustedes saben, ¿no? Él, el día de anoche estuve platicando con él y me comenta que pues desafortunadamente no le corresponde a él, sino al gobierno municipal, ¿no? Él no tiene esa injerencia para decirles, oigan, canalicen el recurso, ¿no? El diputado Soto gestionó, tengo entendido que gestionó varios recursos, todos han sido aplicados, menos el de la escuela. ¿Sí? ¿Qué dependencia del gobierno estatal le dijo?
Finanzas. Finanzas del Estado. Finanzas. Pues esas acciones poco a poco se van a ir viendo, ¿no? Yo los invito a que en el Palacio Municipal pues estén pendientes, porque pues ahorita de inicio pues queremos que vean a nuestros alumnos trabajar ahí con nuestros maestros, porque nuestra escuela en esos periodos ha estado trabajando. Somos una escuela que está cumpliendo, somos una escuela que va progresando. Y si no tenemos el apoyo, no tenemos los recursos que nosotros gestionamos, nos estamos estancando. Entonces yo sí quiero responsabilizar de lo que de aquí en adelante, si vienen los padres de familia y toman, si vienen los alumnos y están bajo el palacio, pues no es culpa de nosotros, son decisiones que de manera conjunta estamos tomando. Por lo tanto, al ayuntamiento que no se ha acercado a nosotros, ya ha habido pues la intención de venir a platicar con ellos y no han ido a nuestra institución a verificar cómo estamos. Y en ese sentido creo que pues si estamos recurriendo a los medios es porque necesitamos que nuestro recurso aterrice. Es lo que estamos pidiendo, es eso, no estamos pidiendo otra cosa más que el recurso esté donde tiene que estar. Ya son 2 años y consideramos que pues no creemos comprensible esta situación. Bueno, pues ahí está, ¿no? Pues el mismo caso, ¿no? El mismo caso que estamos comentando de cuando el diputado Carlos Vera gestionó ante el gobierno del estado el apoyo para que se le diera al Instituto Tecnológico para la compra de un camión, y que bueno, pues de acuerdo a las reglas de operaciones que existen en la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, pues que esos recursos tienen que bajar a los ayuntamientos. Entonces se abrió una cuenta ahí, ¿no? Etiquetado, por supuesto. Y bueno, pues en este caso, pues, no, pues está peor, ¿no? Porque en aquel tiempo no dispuso de ese recurso, lo tenía ahí guardado, en el caso del Tecnológico. Uh-huh. En este caso, llegó el recurso desde el 2014, estamos hablando ya casi de dos años. Y ese dinero lo ocuparon, lo jalaron y lo ocuparon, aunque venía etiquetado, los señores hicieron uso, mal uso prácticamente, de ese recurso, ¿no? Tuvieron el descaro de mostrarle en ceros la cuenta al director. Obviamente sin conocer el director el procedimiento, pero le muestran una cuenta en ceros, pero esa cuenta en ceros, si se la muestran así como estaba vacía, significa que estaba vacía la cuenta porque la vaciaron ellos, no porque como le quisieran hacer creer que el gobierno del estado no les había depositado, porque el gobierno del estado crea una cuenta especial para cada recurso que envía de ese tipo, una cuenta específica para ese dinero. Entonces si hace una cuenta es porque ya el dinero está depositado. Entonces tuvieron todavía el ayuntamiento de Tuxtepec el descaro de mostrarle al maestro la cuenta vacía, esta cuenta de banco está vacía, está en ceros, y por ello fueron a la Secretaría de Finanzas, y en Finanzas sí le dijeron que ya ese dinero tiene muchísimo tiempo que ya fue depositado en el ayuntamiento y que ellos lo tienen, y que lo mismo que pasó con el Tecnológico, ese dinero ya lo tienen ellos y ahí háganle como... Él ya lo entregó y es cosa del ayuntamiento, pues ahora el Gordo Sacro tiene que decir qué hizo con los 500 mil pesos. Pero además es algo pues podríamos decir hasta cínico, ¿no? Porque está hablando todo el tiempo de la transparencia, los recursos, está hablando que se han practicado no sé cuántas auditorías, no hay todavía un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, pero él ya habla de que pues todo está bien, no hay ningún problema. ¿Y esto? Pues esto no sé qué nombre le puede poner, porque esto no está bien. Esto es el mal uso o desviación, se puede dar, de un recurso público que viene debidamente etiquetado. Y que bueno, pues ahí está demostrado que los señores están, pues se fueron a Oaxaca, está en la Gaceta Oficial, es la autorización de ese recurso, hay una cuenta que demuestra que la Secretaría de Finanzas o quien sea el responsable de esto ya la depositó. Y que todavía le muestran aquí, me imagino que en tesorería, donde pues esa cuenta está en cero, pero no le dicen que ese dinero dónde fue a parar. Sí, le echan la bolita de regreso al gobierno del estado, el gobierno del estado perfectamente tiene el modo de comprobar que ese dinero lo entregó desde el 2014 o a principios de 2015, ese dinero está entregado y que el ayuntamiento de Tuxtepec no lo quiere entregar a su vez a la escuela para que ellos... bajo los mecanismos que tengan que ser. En el caso del Tecnológico se habla de que se tiene que hacer por el monto
Ese dinero, lo explicaba el director en su informe, el monto es 1,5 millones, más lo que se compra, como la compra es muy cara, tienen que hacer una licitación ya para ver quién va a comprar el camión o en qué empresa. En ese caso son 500,000 pesos, le tendría que entregar igual al Espuela o algún otro método que tenga el mecanismo de gobierno. ¿Es para compra de un vehículo también esto? No, esto es para una obra. Van a hacer una obra de electrificación que pidieron porque la secundaria no tiene luz. Entonces van a poner unos postes, van a poner un transformador y van a electrificar la escuela. Para eso es estos 500,000 pesos que les autorizaron desde Secretaría de Finanzas. Lamentable la situación. Perdón, se los gestionó José Soto Martínez en su tiempo de como diputado federal. Entonces, si recordarás, y eso lo presentamos aquí, ahora entendemos a qué se refería el contador Soto cuando en Chiltepec hablaba... La inauguración de la carretera de Pinacho, ¿te acuerdas? Cuando él decía en ese momento que hablaba de esos recursos... Que sí, no he escuchado al güero. Como en Tuxtepec, que hay unos 500,000 pesos perdidos, decía él. Que no saben en dónde está, pero que bueno, entonces a eso se refería, esos 500,000 pesos de esa secundaria. O sea, este tema es muy viejo. El director, pues ya están desesperados los padres de familia porque no saben dónde está el dinero, y sobre todo la desesperación de los padres es que ya se va Antonio Sacre y que no le vayan a salir que el nuevo presidente que llega, pues yo no gestioné, yo no vi, yo no sé nada. Entonces ellos lo que quieren es que el dinero se les dé antes de que se vaya Antonio Sacre. Sí, tenemos esa entrevista, ese archivo, que fue incluso probablemente en el mes de, no recuerdo si fue octubre o noviembre del año pasado, cuando el contador José Soto y Guadalupe Almanza asisten como invitados del presidente municipal a la inauguración del tramo que va de la carretera federal Tuxtepec-Chiltepec y que va hacia la comunidad del Pinacho, ¿sí? Que fueron recursos que tramitó o gestionó Irineo Molina en la Cámara de Diputados a través del diputado José Soto Martínez. Entonces ahí hace declaraciones que se ha apoyado al ayuntamiento en diferentes aspectos y que también en Tuxtepec, así lo señala, se gestionaron obras por más de 11 millones de pesos, en las cuales se encuentran, y ahí especifica, para escuelas un monto de 500,000 pesos que el ciudadano presidente municipal no los ha ido a tramitar ni a gestionar. Aún así esos recursos ya estaban ahí. Hicieron uso, bueno, desde el 2014, quiere decir que tenía un año que eso estaba ahí, ¿no? Lamentable que por un lado se quiera presumir de mucha transparencia. Lamentable, digo, porque a nosotros se nos ha etiquetado de críticos severos y que somos incómodos, que no nos gusta nada, porque comentamos estas cosas cuando se pasa lavándose la cara todo el tiempo, ¿no? Porque siempre la tiene sucia. Y estos aspectos no lo decimos nosotros, ahí está el referente, ahí está la denuncia, ahí están los señalamientos, y tiene todavía esa doble cara para presentarse ante la sociedad y hacer declaraciones a los medios de comunicación de que pues todo está bien, todo está transparente, que el equipo está trabajando y estamos trabajando. Nadie lo duda que lo esté haciendo, pero lo está haciendo mal. Y no lo decimos nosotros, ahí está el referente de los ciudadanos de la escuela secundaria, que no tienen luz. Sí, aparte, Iván, todos sabemos, sin ser experto en la materia, que esos recursos fueron planeados y presupuestados con costo de material de hace 2 años, y que ante la crisis económica que vivimos y el galopante aumento de precios, pues eso que gestionaron hace 2 años y que autorizaron hace 2 años y que ese dinero tiene 2 años de estar ahí, pues los incrementos de los materiales para hacer la obra, pues ya se subió arriba del 20%, ¿no? Sí, y desafortunadamente por una omisión, por una negligencia, por un desvío de recursos cínicamente, pues estos señores ya no van a poder meter su luz porque ya no le va a alcanzar el dinero que le mandaron, ¿no? Y eso es lo que siempre hemos comentado aquí, señor presidente, no andamos buscando quién le saque estas notas, estas notas solitas salen. Porque esta gente está harta de lo que están ustedes haciendo en el ayuntamiento. Sí, y tal parece, y nos exhibe como si nosotros anduviéramos rascándole lo malo, ¿no? O le dijéramos al director de la donación. A ver, dame una declaración contra él. ¿Por qué me dices como que te robó un dinero? Por favor, o sea, señor presidente, yo creo que esas caras que nos hacen las sesiones de cabildo cada que lo entrevistamos, están de más, porque pues, demuestran este ayuntamiento que al santo adorando y con el mazo dando, porque dicen una cosa ante los medios y hasta regañan a los medios porque exhibimos y dice que nada más hablamos de lo malo y no de lo bonito.
Entonces, pues yo se lo dije también la otra vez, no nada más en obra pública se puede hacer tropelías, ya vimos que también esto, y que es lo que casi no se vigila, porque lo que siempre presume es la obra pública, lo que se ve, pero ya nos dimos cuenta que todo lo demás administrativo, lo que no se ve, es de ahí de donde se están sirviendo, no de lo que vemos, una calle pavimentada, un listón cortado, una lámpara encendida, ya vimos que también de lo que no se ve, desde ahí se están sirviendo, así que pues esperemos, si es que va a hacerlo, el presidente municipal nos dé algún tipo de declaración, y no porque nosotros la estemos exigiendo, sino porque pues ya hay una denuncia, ya hay una queja contra lo que están haciendo, y bueno, conociendo también esta administración municipal, seguramente la revancha del presidente municipal contra la secundaria de Nají va a ser implacable, como siempre ha sucedido. Y bueno, pues esperemos a ver qué pasa. Vamos a hacer una pausa y regresamos, ya vamos a entrar de lleno al tema de la barca, y con esto regresamos después de este corte. Informativo Punto y Coma. El informativo de la noticia está en Punto y Coma. Búscanos en Facebook como Punto y Coma y síguenos en Twitter @Punto y Coma OAX. Búscanos en YouTube como Punto y Coma. Informativo Punto y Coma. Espadas Casablanca, ubicado en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Le ofrecemos un rico buffet en sus desayunos de 7 a 12 del día, barra de ensaladas, exquisitos jugos naturales de frutas de la región. Deleítate con nosotros, exquisitos guisados, ensaladas, pastas, carnes y la especialidad en cortes de espada picaña, sirlón, arrachera y costilla, acompañado por exquisitos vinos nacionales y de importación. Contamos con amplios salones totalmente climatizados para que comparta con sus invitados fiestas y reuniones. 5 de mayo, esquina Hidalgo, a una cuadra del Zócalo, en el corazón de Tuxtepec, Oaxaca. Restaurar Espadas Casablanca. De regreso con ustedes, el análisis de la información en Punto y Coma, Oaxaca. Con una producción de Estrada Asociados y Consultores, estamos ofreciéndoles este espacio, el análisis de la noticia, entrevistas y sobre todo, qué está sucediendo en su entorno y en el ámbito local, regional, desde el corazón de la cuenca del Papaloapa. De regreso, el análisis de la noticia a través de Punto y Coma, Oaxaca. Siga nuestra plataforma www.puntoycoma.com. Soy su amigo y servidor Bartolo Estrada, a través del análisis de la noticia en Punto y Coma, Oaxaca. Los esperamos cada semana. Bueno, fíjense que el promotor de la soberanía nacional, el doctor Sergio Sánchez Ventanes, pues tuvo actividad también reciente, porque, bueno, durante una asamblea informativa de estas que está llevando en colonias y comunidades como PSN, el promotor de la soberanía nacional indicó, bueno, pues, que
urge un modelo económico diseñado exclusivamente para la región que garantice empleos formales y salarios dignos. Porque dijo que Tuxtepec es una zona rica con características sociales y comerciales muy particulares y pues es necesario empezar a considerarlas a fin de reactivar la economía y además de crear oportunidades laborales que garanticen la seguridad y el crecimiento de los tuxtepecanos y sus familias, dijo durante su asamblea informativa. Aunado a lo anterior, recalcó Sánchez Fentanes que resulta premiante una redefinición de la política de los salarios mínimos en nuestro estado en Oaxaca y además el fortalecimiento de los mercados internos, recuperando así la seguridad y estabilidad social, de modo que la inversión privada foránea decida instalar sus empresas en nuestro territorio tuxtepecano y así pues se vea directamente reflejado esto en el bienestar de la ciudadanía. Dijo que en Tuxtepec, así lo dijo, necesitamos empleos dignos, empleos que garanticen la seguridad física, económica y moral de los trabajadores. Requerimos también empleadores comprometidos con las necesidades reales de los empleados, patrones comprometidos con el desarrollo económico del pueblo y su gente y que no solo estén pensando en cómo engordar sus bolsillos. Así lo criticó en su visita casa por casa este promotor de la soberanía nacional en el municipio. Aseguró pues el doctor Sánchez Fentanes que cada vez son más los tuxtepecanos que a falta de oportunidades laborales dignas decidan salir del país o de viajar a otros estados fronterizos en busca de mejores opciones de trabajo, provocando con ello más inestabilidad social y además pobreza en nuestro municipio, porque dijo que ante la falta de oportunidades los más jóvenes se ven arrastrados a salir de sus lugares de origen y los que se quedan aquí en Tuxtepec o en el municipio se enfrentan a una continua degradación de sus derechos laborales, sin contratos, sin seguridad, sin prestaciones y con salarios ofensivos para todos. Así lo destacó el doctor Sergio Sánchez Fentanes. Te comentamos al inicio de este espacio que pues ya terminaron las labores de limpieza, de remoción de escombros en la Catedral La Barca. Hace cosa de 2 horas, aproximadamente 3 horas, fue por ahí de casi a las 6 de la tarde, terminó de retirarse todo esto en este enorme bloque, en esta enorme piedra, en esta masa de concreto que quedó en la parte baja de donde va a quedar el altar. La estuvieron demoliendo, ya no encontraron a nadie, se especulaba que había todavía alguna persona atrapada en el interior de este inmenso bloque de concreto. Ya no fue así, ya no encontramos a nadie, pero esta jornada Bartolo nos ha dejado mucho y nos va a dejar para los demás días, porque esto no termina nada más con el haber limpiado ya la catedral, ya la han lavado, sacado todo el material, todo el escombro, ahí no termina todo esto, esto creo que va para más días. Y lo que ha sucedido en Tuxtepec, inusual, no fue un simple accidente, que creo que esto va a quedar, es el inicio de lo que se tendrá que aclarar, deslindar responsabilidades y por supuesto resarcir los daños, responderle a quienes han perdido a algún familiar y por supuesto pues hacer que esto no vuelva a suceder. Se tiene que hacer mucho trabajo aquí en este sentido. Durante toda esta jornada, la verdad, de muchas horas en las que hemos estado pendientes de lo que ha sucedido, la verdad es que sí ha estado pues bastante pesado. Iván, bueno, pues ahí refleja tu trabajo. Ayer hicimos un señalamiento muy significativo, el reconocimiento de tu trabajo, y creo que es un trabajo serio, un trabajo de investigación en donde, bueno, aportas tú ser el puente de comunicación con la sociedad para dar cuenta de todo lo que está sucediendo y sobre todo seguir en esta cobertura. Creo que hoy seguiste dando este espacio, esta cobertura para complementar ese trabajo de investigación, y como lo dices, se seguirá haciendo este trabajo con la finalidad de ir dándole a la ciudadanía cómo, cuándo y el porqué de todas estas situaciones, y sobre todo dar a conocer a través de este medio de comunicación cuáles son los resultados de esto, ¿no? Porque vienen muchas cosas. Pero lo más importante, Iván, es señalarte lo siguiente. Ya hoy empiezan a aparecer los dimes y diretes, el deslinde de responsabilidades, y creo que aquí hay tres conceptos muy importantes, ¿no? Primero, se tiene que establecer la atención inmediata de las personas que están lesionadas, ¿no?
y tú hiciste un trabajo ahí donde más adelante vamos a ver que varias señoras pues que humildes y que de alguna manera no saben, no tienen el conocimiento, pues dicen que sus familiares no son atendidos y que muchos ya incluso lo quieren dar de alta, ¿no? Entonces nosotros estuvimos haciendo una revisión jurídica de lo que está sucediendo para privilegiar primero la atención a los señores que están sufriendo el problema de las lesiones, ¿no? Y que bueno, pues yo por ahí contextualizo que la solidaridad no se debe hacer presente nada más para quitar escombros, sino también debemos de ser solidarios con aquellos que menos tienen y que están sufriendo ese calvario, los de heridos, los familiares pues andan del tingo al tango viendo a ver si los atienden, pues le dan la atención médica y qué va a pasar con sus deudos, ¿no? Aquí hay dos cosas que hay que significar también. Primero, el responsable de la atención médica, ¿sí? Y bueno, pues definitivamente existe el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos. En el 14 y en el 19, sus fracciones establece ahí directamente quién es el responsable, ¿sí?, de dar de alta a los trabajadores. En este caso, el responsable de dar de alta a los trabajadores, pues es la diócesis de la diócesis de aquí de Tuxtepec. No porque sea la diócesis, puede ser cualquier persona, cualquier trabajador, pero ese es el patrón. Entonces, bueno, si yo estoy pagando una cuota para que mis trabajadores estén asegurados, pues es omisión en todo caso y negligencia del Seguro Social. Porque el Seguro Social en su artículo 53 y 65 establece que debe de privilegiar de forma inmediata asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria, material de curación, gastos, traslados y otras disposiciones como son la indemnización de los deudos, ¿sí? Y que en su caso, salvo prueba lo contrario, dice, no, pues ha sido omiso en este tipo de situaciones, ¿sí? La diócesis y el arquitecto están dirimiendo alguna cuestión de responsabilidad de que compete a otra autoridad, pero aquí hay que privilegiar, lo señalamos, la atención médica, ¿sí? Están en hospitales que no debieron haber sido canalizados a esos hospitales, y que el Seguro Social tiene la obligación, ¿sí?, a través de lo que denomina en su artículo 79, lo que se conoce como pues en su momento una prestación que está constituida como capital constitutivo, y ese capital constitutivo, bueno, pues se integra con el importe de prestaciones de asistencia médica, quirúrgica, hospitalización, material de curación, gasto de traslado y otras disposiciones más que han sido omisas ante este concepto jurídico hasta este momento, ¿sí? Y los digo, salvo prueba lo contrario. No ha dictado medidas cautelares el Seguro Social. ¿Cuáles son las medidas cautelares? Pues en esos momentos, pues ya se sabe, ya se conoce públicamente a través de los medios de comunicación dónde se encuentran los heridos, porque ya se publicó incluso la lista, y que están en el hospital de fulano, mengano y perengano, salvo lo que están ahí en su nosocomio, que deben de tener atención, que deben de tener atención mayor de la que presta el nosocomio, deben de trasladarlos a otra clínica que sí lo tenga, ¿sí? Pero tiene conocimiento de que hay trabajadores que están en el seguro, en el ISSSTE, hay trabajadores que están en el Hospital General, y esa es obligación del seguro, de acuerdo a la ley 79 de la propia ley del seguro, inmediatamente irlos a buscar, porque él ya tiene conocimiento público de que estos lesionados están canalizados, que son sus derechohabientes, y que tiene la obligación
¿sí? No esperar a que llegue. Él tiene la obligación de acudir al hospital donde se encuentran estos lesionados, porque son sus derechohabientes, y llevárselos y canalizarlos inmediatamente a su nosocomio, donde le debe dar atención médica, atención quirúrgica, medicamentos, y en su caso trasladarlos a otro nosocomio de otro nivel, si es que así lo requiere. No lo han hecho, están siendo omisos, y creo que es ahí donde se debe de zanjar, es ahí donde se debe de poner el dedo en la llaga, porque lo primero que hay que hacer es buscar que estos de trabajadores y sus familiares no estén sufriendo por una situación de carácter burocrática, administrativa, o de omisión o negligencia. ¿Sí? Lo que hay que privilegiar aquí es la vida, es el factor humano. Creo que ahí es donde debemos de incidir todos los medios de comunicación, y que podamos aportar de alguna manera y exigirle a la autoridad correspondiente que lo haga. Si el Seguro Social te dice, bueno, pues es que la diócesis como patrón no me dio de alta, no sé si te dio de alta o no, pero tú tienes la obligación, de acuerdo a la ley, si son trabajadores, de admitirlo inmediatamente o buscarlos y darle atención a tu nosocomio, ¿sí? Ya tendrá los elementos administrativos, el equipo administrativo que tenga que reclamarle al patrón. En este caso es la diócesis, ¿sí? El patrón, el por qué fue omiso en no darlos de alta. Pero hay otro hecho circunstancial, y te lo comento porque, bueno, pues yo soy hijo de un... mi padre se dedicó toda su vida a la construcción, y la situación en la construcción, pues no se hace contrato por mes ni por año, se hacen de manera circunstancial. Llega un trabajador el día de hoy, necesito que alguien se ponga a repillar la pared, y me llegó un albañil que lo sabe hacer, lo contrato. Pero bueno, por razones X, por razones incluso pues de prisa, no lo di de alta en estos momentos, ¿sí? Lo voy a dar de alta mañana porque ya no me dio tiempo, porque el horario ya se cerró, y resulta de que ese albañil, pues al final de la jornada me dice, señor, yo ya nada más vine a trabajar un día aquí y yo me voy, entonces tengo que buscar al patrón para que le pague, y al otro día ya tengo otra persona, ¿sí? Trabajan por jornal. En este caso, bueno, pues son hechos circunstanciales, ¿no? Porque estoy trabajando una semana y la próxima semana ya no estoy trabajando. Uh-huh. Es un problema ahí de alta y baja de forma constante, pero que eso no lo exime de la responsabilidad de que el Seguro Social tenga que atender de forma inmediata sus derechohabientes. Esa es la omisión que está ocasionando el Seguro Social, independientemente, Iván, de que la autoridad competente va a realizar una investigación porque hay hechos de sangre, porque hay muertos, y que tiene que deslindar la responsabilidad. Eso es cuestión totalmente diferente. La responsabilidad de carácter civil, eso es completamente diferente. Lo importante aquí es la atención médica a los derechohabientes, que no está sucediendo. Y ahí ves a los pobres familiares, lo vamos a ver aquí en la entrevista que hace. Da tristeza cómo son tratados, inclusive por el propio personal médico del Hospital General. Ahora, el Hospital General no ignora esto, ¿eh? No sé qué está haciendo ahí, porque estos señores, porque ellos debieron haberlo canalizado de forma inmediata al Seguro Social. Dale la atención médica, por supuesto, para no caer en la omisión de auxilio, ¿sí? Pero canalizarlo de forma inmediata, ¿sí? Tenga o no tenga sus documentos en regla, pero es un trabajador que sufrió un accidente de trabajo en el lugar de donde estaba laborando. Esto se lo mencionamos porque, digo, en las redes sociales sobre todo se ha estado manejando algunas versiones de decir que es el momento de mejor orar y no de tocar estos temas. Mucha gente, sobre todo, que está muy cercana a la catedral o muy cercana a la diócesis, es quien no quieren que esto suceda. No quieren que se hable de este tema. Y antes de empezar en materia, sí quisiera señalar pues que se maneja esto, y esto lo estamos buscando conforme a lo que dicta la ley aquí. Eso es lo que le comentamos al principio, vamos a buscarle dar información que realmente les sea útil, porque señalar y hacer señalamientos con la víscera, eso es muy fácil y se puede hacer en cualquier medio, en cualquier espacio, pero la idea es buscar la información que es la real y la que tiene el sustento legal, incluso porque esto, sí, lamentable, hay personas muertas, sí, lamentable, hay personas heridas, pero más lamentable es lo que sigue, porque la catedral ya está limpia.
Pero Iván, además, perdón que te interrumpa. Sí, que te interrumpa, buscando mea culpas o salvándose a mea culpas, ¿no? En que si tú tienes responsabilidad, yo no la tengo. Eso tiene un trámite, eso es un trámite que se va a hacer. Lo primordial, lo que hay que privilegiar en estos momentos son las vidas, ¿sí? Que están ahí, que puede llegar al son gente que están lastimadas. Y que tienen sus lesiones son pues, así es. Sí, a ver, vamos a darle atención que pueden originar otra situación. Son falta de atención puede ser vital. Puede, no lo deseamos, pero una falta de atención médica en las características que han señalado los señores familiares de ellos que han referenciado esto, pues se encuentran en gravedad. Así es. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que privilegiar, eso es lo que hay que atender. Me llama mucho la atención de que, pues, en esas declaraciones que hace a Íconos Portal, ¿sí? El responsable de la diócesis, que dice que se va a buscar atender los pacientes, que se va a buscar cómo pagarle a los... No, eso realmente pues no es ni facultad de la diócesis, por eso la diócesis paga una, o el patrón, quien sea, sea la diócesis o sea quien sea, en este caso es la diócesis, o puede haber sido otra persona, o otro patrón, pero él no tiene la obligación de liquidar, ni de dar la atención médica, ni de pagar más, porque ellos están pagando una cuota al Seguro Social, y si no la pagaron, bueno, pues la tendrán que hacer, y el Seguro Social lo sancionará a través de un procedimiento X, ¿sí? Pero no es responsabilidad de la diócesis, ¿sí? Aunque suena algo incongruente, pero los señores, vamos a aplicar el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho te dice que el obligado para este tipo de cosas es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en este él caso tiene que atención médica, así es, claro. Atención médica, traslado de los pacientes, sí. El pago de la pensión a los deudos, claro. ¿Sí? Porque ya hay muertos. Sí, ya hay muertos. ¿Sí? Entonces, todo eso es, yo sí, como diócesis, porque soy parte de una grey de católica. Sí, y tengo que estar moralmente con ellos, pero yo no tengo por qué estar haciendo, ¿cómo se llama? ¿Cómo dijo? Vamos a hacer una colecta. Vamos a hacer una colecta, no es caridad, ¿eh? No, vaya. No. En todo caso, la diócesis tiene una obligación de carácter moral, pero la que tiene la obligación de atención médica y de las prestaciones que goza un trabajador es el Seguro Social. No. No estamos eximiendo de alguna manera a la diócesis. La diócesis, su responsabilidad es la fe católica y sobre todo la situación moral en apoyo a la familia. Pero la diócesis no es responsable de ninguna manera del pago de los adeudos, de los deudos, no es responsable de la indemnización a los familiares, no es responsable de pagar la atención médica, porque esa es obligación del Seguro Social. Repito, no es descarga de culpas, es responsabilidad conforme al Estado de Derecho. Y es que aquí es muy claro, digo, si esto que sucedió, y pensémoslo de esta manera, si esto que sucedió, y evidente, no es por el afán de denostar a la catedral ni a la diócesis, ni mucho menos, pero si este accidente hubiera sucedido en alguna construcción civil que no fuera la catedral, toda la ciudadanía estaría exigiéndole al responsable de la obra y al patrón que cumpliera con sus obligaciones. Porque es la catedral o porque es la diócesis, no la va a cumplir. Finalmente era una obra que estaba haciéndose, una obra real, una obra arquitectónica ahí, y que además han declarado que tienen permisos de tipo estatal, de tipo municipal y de tipo federal. Hay una responsabilidad administrativa por hacer esa obra, que eso no los exime de porque sea el obispo ni porque sea la diócesis. Ellos tienen una responsabilidad también, como la obra, hablan de que es una obra por administración, y que la administración es decir, que el patrón, quien está pagando por la obra, aunque sea con donaciones, es la Catedral de Tuxtepec, a través de Ulfrano Barranco, directamente de él, porque él habla de que no hay empresas contratistas en la obra. Él dice que la hizo él y él junto a su gente, que no hay una empresa constructora que esté trabajando como tal, que lo que se iba requiriendo se iba contratando, como la pluma esta que va vaciando precisamente el concreto en la parte alta,
que era de una empresa de aquí de la cuenca del Popolopan. Entonces, se habla de, o sea, ellos han manejado estas versiones, pero lo que sí es que la obra fue pedida por la catedral, fue pedida por la diócesis, entonces ellos asumen el papel de patrón de esta obra. En el caso, y esto es lo que estamos separando, en yo creo el que caso yo... de la atención médica es responsabilidad del Seguro Social, sí señor, pero la obra es responsabilidad de la diócesis de Tuxtepec. Lo acabas de señalar muy bien. A ver, Iván, no hay contrato de no hay una situación contractual de la diócesis con el arquitecto, sí, sino que el arquitecto lo que está aportando es mano de obra, el diseño y todo lo demás. Sí. Y en esas características administrativas, pues el patrón se convierte en la diócesis. Pero vayamos a otra cosa. Fíjate el deslinde que se está tratando de hacer. Y marcar sus territorios, ¿no? Aunque hubiese sido la obra contratada, sigue siendo responsabilidad de la atención médica y del pago de las adeudas el seguro social. A la no lo exime. Así sea la diócesis. Claro. Y si la diócesis hubiera contratado, hubiera hecho una situación contractual con una compañía, la compañía tendría que absorber los gastos del pago de derechohabientes. Pero una y otra cosa no varía ni cambia la obligación del Seguro Social de la atención y de las prestaciones que debe gozar el trabajador. Sí, en este caso sí, es de lo que estamos hablando, que la atención médica de los heridos que están en todos los hospitales es responsabilidad del Seguro Social al haber afiliado o al haber dado de alta a los trabajadores en el Seguro Social, los metieron al régimen del IMSS. El IMSS es la responsabilidad, por eso es un seguro. Definitivamente. O sea, el nombre de Seguro Social no es... no significa clínica. El seguro es eso, usted contrata un seguro particular para un gasto médico y es eso, el seguro le cubre los gastos médicos, eso es lo mismo, pero es un seguro social porque es la aseguradora particular, en este caso termina siendo el gobierno quien tiene que absorber los gastos, pagarle, porque usted está pagando una cuota por su seguro social. Entonces es lo mismo que si contratara una empresa de seguros que le va de gastos médicos mayores, usted está pagando una aportación. ¿Sí? Cuando le sucede algo, la aseguradora llega y le paga y absorbe los gastos. Es lo mismo con el seguro social, eso es lo que estamos puntualizando aquí. El seguro social es quien tiene que correr con todos los gastos de la atención médica. No es necesario el boteo, ni es necesario la colecta para los gastos médicos. Esa es responsabilidad del Seguro Social. El boteo, en todo caso, que quiera hacer catedral o que quiera hacer la diócesis, va a ser para la manutención de esos heridos en su convalecencia y para los familiares, e incluso para quienes perdieron a los familiares, porque seguramente, como eran varones, algunos de ellos eran cabezas de familia, entonces tendrá que verse cómo ayudarles a cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Hoy se dieron esta serie de lindes y ya estamos viendo esto rápidamente que sucedió a la mañana. Esto que está usted viendo, esto sucedió en el hospital de Tuxtepec, es el movimiento que hay de los heridos de un lado a otro. Entonces, bueno, vamos a escuchar estas declaraciones que comentaba Bartolo Estrada para darle paso a esto y queremos presentarle. Ese es el sentir de los familiares, están muy afligidos porque no sienten que no tienen la atención y que están a la deriva porque no hay autoridad que les vaya a hablar. Esto lo grabamos cerca de las 2 de la tarde presuntos impedimentos del Hospital General, de que no nos permitían grabar, que no estaba permitido grabar ni hacer entrevistas en esta parte de este patio, y los mismos familiares le dijeron a los guardias de seguridad que nos permitieran trabajar porque ellos tenían ganas de expresarlo, su sentir en ese momento, y el director que se asomó por ahí tuvo que ceder, no nos quiso dar entrevista obviamente, pero tuvo que ceder ante esa petición de los familiares. Pero vamos a escuchar lo que nos dijeron los señores familiares, del sentir que tienen, porque pues tienen a sus familiares acá y un punto importante es que no les están dando atención médica, los tienen en la camilla desde que ingresaron al hospital el día de ayer a las 5 de la tarde aproximadamente, los tienen ahí y no los han revisado, no les han hecho análisis, no les han hecho estudios. Sin embargo, ya hoy a mediodía, que fue cuando se generó esta información, querían darlos de alta ya porque decían que no les había pasado nada, que eran daños menores, que eran puros trancazos. Ahí está el director del hospital que salió no a ver a los familiares, eso sí queremos aclararlo. El señor director del hospital salió a preguntarnos a nosotros si había algún problema o por qué estábamos grabando en el patio del hospital. La preocupación era si estábamos haciendo algo o estábamos generando algún caos como prensa. En realidad
y si usted ve, se acerca una madre por ahí y se va. Les dijo que todo está bien, que no se preocuparan, que va a haber atención. Pues lamentable, cuidado, una imagen que no sé qué oculta, ¿no? O sea, porque además, bueno, pues es una institución pública, además, que nos diga dónde establece la ley que las instituciones públicas está prohibido que se haga grabaciones o se haga este tipo de trabajo periodístico, ¿no? No es limitante. Pero esto ya fue cosa de los guardias de seguridad, que como sucedió también anoche, donde sea, los supuestos resguardantes del orden son siempre los primeros que quieren obstaculizar todo. Yo no sé por qué les preocupa tanto de que no se dé a conocer la noticia que guardan. El argumento que nos dio un policía municipal ayer, o policía estatal, no sé qué era, porque tenía el rostro cubierto. Sí, a la entrada. En la entrada de Catedral anoche era que, ya para qué está, así no lo digo, ya para qué vienen, para qué hacen más grande esto, ya no graben nada, ya para qué, dice, ya vean cómo está todo, para qué. Disculpe, señor oficial, pero pues eso usted no me va a decir que tengo que trabajar y que no. Uno. Dos, ustedes no nos podían impedir el paso porque estábamos trabajando. Él decía, es que están sacando material, van a estorbar. Estuvimos desde las 4 de la tarde en el momento en el momento más pesado, y en ningún momento estorbamos. Creo que los compañeros de prensa, todos en general, nos hemos portado a la altura, no estorbamos, cumplimos con nuestra labor de informar y hicimos lo que era correcto en ese momento. Así que vamos a escuchar las declaraciones para ver pues el sentir de los familiares de lo que ha estado ocurriendo estas últimas horas. Ajá, María de Jesús Castellanos Morales. ¿Su familiar cómo se llama? Sergio Ladrón de Guevara Castellano. ¿En qué calidad llegó el paciente? Llegó lastimado de la columna. ¿Sí? Lastimado de la columna. Y tiene una pierna que no la arrastra, que no la puede sentar. Y ya le van a dar de alta. ¿Cómo es posible? ¿Por qué argumentan? Pues no nos han dicho nada. No nos han dicho nada, cómo está o cómo se encuentra. Nada más que dice que nada más son golpes débiles, ¿no? Porque donde no puede asentar la pierna, ¿cómo es posible? A ver, dígame usted si está bien. También nos estaba diciendo que desde anoche los trajeron y no los han estado. No nos habían dicho nada. Nada. Hasta ahorita que ya lo iban a dar de alta porque. Le digo, pero si no tenemos ni un diagnóstico, ¿cómo es que le van a dar de alta? Ahora lo tienen en ayuna desde anoche, no le han dado de comer. ¿Por qué lo tienen en ayuna? Yo digo que si lo tienen en ayuna es porque le van a hacer un estudio, ¿no? Si está lastimado por dentro, porque tiene golpes internos por la espalda, por la columna y la pierna. Es lo único que puedo decir. A lo que uno entró y lo vio. Nosotros lo que pedimos es que nos den al paciente caminando bien, y que los golpes ya hayan sanado por dentro, porque no sabemos cómo está por dentro. Sabemos cómo está por fuera porque lo vemos, y habla, hasta ahí nada más. Señora, también apoyo por parte de la diócesis de Tuxtepec, de quienes lo habían contratado para trabajar. ¿Qué les han dicho? ¿Los están atendiendo? Mira, ahorita a nosotros, en mi persona de mi hijo, no nos han dado ni un apoyo, para otros tampoco. Lo que le han dado de apoyo es para los que le están poniendo clavos y todo eso, que tienen fracturas en la pierna. Es lo único. A uno de ellos nada más. Ajá. Y ahorita el que le tomaron. ¿Qué requieren ustedes para que los apoyen? Nosotros lo que queremos es que estén bien por dentro y que el golpe interno que tenga por dentro, que esté por dentro, pues. Porque por fuera está según supuestamente para ellos está bien, pero nosotros le vemos los golpes por la cadera, otros en la cabeza, están heridos. ¿Cómo es que le van a dar de alta? A ver. ¿Necesita algún tipo de medicamento? Hasta ahorita no, porque no nos han pedido. No nos han dicho nada, no nos han pedido. No sabemos. Ajá. Es lo único que puedo hacer. Ajá. ¿Qué le dijeron ahorita? Lo que le acabo de decir. ¿Qué fue lo que le dijo la doctora? No me lo dijo a mí, lo comentó con el doctor. Dice, no, se va a ir el de la cama 4, no, dice, ahí se van a quedar toda la vida, dice, dijo la doctora, y el doctor se quedó callado ya después, ¿sí? Eso es una mala respuesta, pues, cada paciente o cada familiar tiene derecho a pelear sus derechos, ¿sí? Yo le doy gracias al doctor que ya nos atendió, pero también debe de haber buena atención aquí, porque si eso no los dan a mí, que yo sé hablar bien el español, se imagina uno que no sabe hablar el español, ¿cómo lo tratan? ¿Sí? Yo creo que lo vea el señor presidente de la República, Peña Nieto.
el trato que nos están dando en Tuxtepec, ¿sí? Se lo querían ya dar de alta. Sí, ya lo querían dar de alta, y yo me opuse, vino el doctor Cruz, le digo, y ahorita acaba de hacer un comentario una doctora y un doctor. Yo creo que eso lo veo mal. ¿Para qué estudiaron? Para que nos enseñen a dar respeto, ¿sí? ¿Qué le dijo la doctora? Eso que le acabo de comentar. ¿Qué le dijo, ¿sí? El doctor Cruz nos ha tratado ahorita muy amable, pero si no hablo, me lo dan de alta y va, váyase, y usted sabe cómo arregla su problema, ¿sí? Sí, ahorita me dijeron que 24 horas todavía en observación, pero yo veo a mi hijo todavía molesto y la columna es una parte muy delicada, ¿sí? Yo tengo más de 12 años operado de la columna y todavía aún así es y me siento mal. Pues imagínale, él está joven, ¿sí? Está joven, pero también el gobierno que vea eso, ¿sí? Que se nos traten con respeto, ¿sí? Porque yo siento que eso que dijo la doctora y el doctor es falta de respeto, ¿sí? ¿Sí? Y así sea la persona que no sepa hablar bien el español, se debe de tratar con respeto y a todos. Mi nombre es Ignacio Gómez Ojeda. Mi familiar se llama Evodio Ojeda Velasco. ¿Qué calidad está? Él está en calidad de muy, muy grave, muy delicado de salud. Desgraciadamente él está inconsciente. Entonces requiere de una especialidad muy, muy especial, pues, para él, porque desgraciadamente aquí en el hospital nomás se está perdiendo el tiempo. Entonces necesitamos que se mueva, que lo muevan a otro, a otra clínica de especialidades, bien al estado de Veracruz o al estado de Oaxaca, porque desgraciadamente acaba de fallecer otro compañero de ellos, que es de aquí de la Nueva Esperanza, por lo mismo, porque no ha tenido la atención que, no han tenido la atención que se merece. Entonces nosotros como familiares estamos pidiendo que inmediatamente que sea trasladado, o hacerle un llamado al gobernador o al presidente municipal. Yo pienso que ellos están enterados por los medios de comunicación. Entonces, pues que se preocupen por los ciudadanos, porque esto fue un accidente de trabajo, no fue de parranda o de algo, de otra cosa, pues. Entonces, le pedimos, pues, a las autoridades estatales, municipales, que le pongan atención ahora sí a este tipo de desgracia que sucedió aquí en la catedral, que no nada más nos busquen cuando necesitan el voto. Ahorita lo necesitamos, porque ahorita, desgraciadamente, que esto es un problema de vida o muerte, pues necesitamos el apoyo de las autoridades, que movilicen, porque aquí ya empezaron, ahora sí, ya un compañero pues ya falleció, y no vamos a esperar que vuelva a fallecer otro compañero. ¿Ya vino alguna autoridad a verlos? Desgraciadamente, hasta ahorita no ha llegado ninguna autoridad, ni hace un rato, tiene como una media hora, una hora, que vino el señor obispo y ya nos vino ahora sí a decir que todo va a salir bien y que ya se van a preocupar, pero estamos perdiendo tiempo. Desde anoche, si ellos vieron de que esto era bastante grave, ¿por qué no lo hicieron, pues, hacer el movimiento a otra clínica de especialidades? No va. Familiar estaba asegurado, ¿por qué no lo llevaron entonces al IMSS? Desgraciadamente sucedió esto cuando empezaron a sacar los heridos, los repartieron en diferentes clínicas sin preguntar quiénes tenían seguro y quiénes no. Por eso es que se quedó aquí en el hospital. Pero desde anoche nos estaban comentando nos comentaron que en el seguro no había el aparato que tenían que tiene aquí el hospital, entonces no tenía caso de que se trasladara al seguro. Ajá. Por lo mismo ya no se insistió de que se trasladara al seguro. Entonces ahorita lo que estamos pidiendo después de que el hospital y los doctores, pues, que nos den la explicación, porque anoche desgraciadamente no nos querían dar a conocer el estado de salud, cómo se encontraba el paciente. Desgraciadamente hay unos que son muy muy groseros, les preguntan, pues, y te contestan con muy muy déspota, pues. Entonces lo que le pedimos también a los doctores aquí, que sean personas conscientes, son personas que para eso estudiaron, para ayudar a los a los ciudadanos, pues, a los pacientes. Entonces no tienen por qué dar esa. Esa respuesta así. Pues hasta hoy en la mañana ya nos dimos cuenta, ya nos explicaron qué es lo que tiene y qué es lo que. Pues él requiere de una atención de especial, pues, que no sea una clínica de especialidades donde haya doctores con la capacidad de tratar a un paciente de esta gravedad como se encuentra él. Ajá. ¿El señor tiene alguna otra enfermedad, no sé, diabetes o algo que pudiera complicarle? Bueno, hasta el momento no sé, si él no, hasta ahorita no sé, de que no estamos enterados que él padezca de otra enfermedad. Pues las heridas, sí, esto es debido a muerte. Si no se le pone atención, puede ser que él pierda la vida. Él llegó como 4:15, llegó aquí ayer. Y todo ese tiempo lleva aquí.
mi nombre completo mío, Yolanda Ramírez Cruz. Se llama Alejandro Pérez Tereso, Alberto Ramírez Cruz, Ismael Ramírez Cruz, Ricardo Ramírez Cruz, Ismael Ramírez Cruz, Amado Ramírez Cruz, Amado Ramírez Pérez, ¿cuántos? Son varios. Tenemos ahí, yo sí le pido que porque nos ayuden. A que ellos salgan con bien. De hecho, ahorita acá están ellos acá adentro metidos. Ahorita todavía no sabemos su diagnóstico, ya lo mandaron a hacer unos estudios, probablemente en la tarde, a ver qué nos dicen ellos. Pero sí, yo le pido a que le doy también gracias a ustedes, porque por medio de ustedes nos dimos cuenta de todo esto lo que está sucediendo. Y pues decirle que porque nos sigan apoyando y no nos dejen solo, porque la mera verdad necesitamos mucho de ustedes ahorita más que nunca, y de toda la población. ¿Una autoridad ya se ha acercado con ustedes ahorita en estas horas? Hasta ahorita ninguna, y sí, yo les pido que nos ayude. Yo tengo la mayor parte de mi familia aquí hospitalizado, y pues pedirle que no nos dejen solo, no nos abandone, y sobre todo pues el sacerdote está con nosotros también, dice, ahorita él ha mandado a su gente, ahorita han venido a ver los sacerdotes, los demás, y seguimos pidiéndole a que sigan colaborando con nosotros y con las personas también que perdieron sus seres queridos, que los sigan apoyando. ¿Cómo vio a sus familiares? ¿En qué calidad los vio? Mire, yo vi a mi esposo ya bastante mal, muy grave, pero bendito Dios, ahorita ya está respondiendo, y mis hermanos y mis sobrinos también ya están respondiendo, sí, y yo le pido pues una vez más y a todo el público que nos siga apoyando. Ahí está. Esto pudimos platicar hace algunas horas con los familiares. El muchacho que platicaban ellos que estaba muy grave, que necesitaba el traslado, fue trasladado efectivamente ya a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde, salió del Hospital General, fue trasladado a Orizaba, lo que nos comentaron, a la ciudad de Orizaba, donde lo están atendiendo. Este muchacho es el que iba más grave, porque una de las varillas al momento de caer con todas las fibras se le incrustó o le atravesó un pulmón, entonces estaba bastante delicado y era lo que estaba pasando. Hay otro familiar que está ahí adentro, que está acostado en una camilla, pero que desde que ingresó sigue sangrando por uno de los oídos. Entonces ahí los familiares están desesperados porque no le ha parado. Entonces lo que están pidiendo es que se les dé la atención. Que no los dejen, porque llevan mucho rato, muchas horas llevan en las camillas y no los atienden. No saben de un diagnóstico, no saben qué tienen, y sin embargo ya hoy en la mañana los querían dar de alta. Uno de ellos salió por la mañana del hospital, uno sí fue dado de alta y le cobraron el servicio, evidentemente, para que pudiera salir, como lo hacen con la mayoría de la gente. Entonces también ese es el temor ahora de los familiares. Ya escuché usted al último a la señora Cruz, toda su familia está hospitalizada, su esposo, sus hermanos, sus tres hermanos y sus sobrinos son los que están hospitalizados. No tiene a nadie más. Ella no tiene el modo de poder pagar el hospital, si es que se lo van a cobrar al final cuando quieran salir, porque están en el hospital civil. Entonces están desesperados porque nadie los va a ver. No han ido autoridad alguna a verlos, y eso es lo que los está preocupando, y eso es lo que ellos quieren, tener la certeza de que a sus familiares los van a atender. Entonces, pues lo que platicábamos, la responsabilidad del Seguro Social es sacarlos de ahí, llevarlos a sus clínicas, a su clínica, para que puedan recibir la atención. Si no es especializada en el hospital regional, pues llevarlos a las clínicas del seguro. Eso es lo que estamos diciendo desde el principio del programa. Si eso no diócesis, si eso no el obispo hace muy bien en ir a confortar a las personas, porque al final esa es también la función que tiene él como clérigo, de poderles dar este respiro, esta paz a los familiares en estos momentos en que cualquier palabra que les digan es nada, no los puede confortar. Esto ya, el sentir de la gente es muy difícil, porque sienten que no los están atendiendo, que están abandonados por parte de las autoridades y que nadie los va a ver, y que están ahí esperando, y que la petición que hicieron todos al final fue que pedirle al Hospital General de los Servicios de Salud que no dejen morir a sus familiares, que no los desatiendan y que no provoquen la muerte de ellos. Entonces, difícil la situación también con los familiares. Así es, Iván. Bueno, pues estamos viendo estas gráficas, este trabajo que realizaste el día de hoy, y bueno, pues también hay otras cosas importantes en las que hay que resaltar, porque ya están
las declaraciones de los dimes y diretes y de las y de que si tuvo responsabilidad o no el obispo Barranco. Sí, entonces bueno, pues ante esa situación se ha manejado en las redes sociales gente que conoce y que opina en relación a este tipo de actos, y hay gente que dice que pues debió haber sido supervisado por cierta norma establecida para este tipo de obras grandiosas. Debió haber intervenido la SCT, debió haber intervenido la Secretaría del Trabajo, debió haber intervenido SINFRA, la CTM, incluso, la CTM, incluso debió haber sido analizado por peritos. Algunos en las redes sociales señalan a los dueños, a los que conforman el patronato, de no haberse preocupado, allanado de todo este tipo de comentarios y de peritos y evaluar, porque bueno, pues era un, independientemente de lo que haya sucedido, es una obra costosa, es una obra millonaria en la que pues estaba invirtiendo dinero de la colecta que estaba haciendo este patronato de toda la sociedad civil, ¿no? Y que pues se representaba por la magnitud de la obra, pues ser estudios técnicos sobre, primero, como le dicen ellos, la mecánica de suelo, sí, el diseño, todo este tipo de cosas, claro, ¿no? Que no dudamos que el arquitecto responsable lo haya planeado. Pero resulta de que no se dio. A lo mejor hay otras circunstancias, a lo mejor el patronato decidió no poner en conocimiento o no hacer gastos de esta naturaleza para ahorrarse algunos pesos, ¿no? Opinan incluso del sistema de puntaleo de la simbra, los que conocen dicen que no es lo adecuado. Creo que en la entrevista que tú le haces al propio arquitecto, él reconoce que no fueron los polines adecuados. Entonces, bueno, eso no sé de quién será la responsabilidad, pero están reconociendo ahí que esta situación hubo problemas en cuanto a la elaboración de esos sostén, ¿no? Y que, bueno, pues vamos a tratar de hacer contacto con gente que tiene conocimiento de eso. En la mañana yo platicaba con alguno de ellos y decían que pues eso debió haber hecho a través de andamios de fierro, porque además a una altura de 25 metros los polines tienen 2 metros y medio, y eso tuvo como consecuencia empatar 5 o 6 polines para poder llegar a esa altura, y que eso, bueno, pues vino a fracturar lo que estábamos comentando, ¿no? Le venció el peso, además del diseño de la cúpula, que así eso es. También tuvo mucho que ver. No es una cúpula tradicional, es hacia abajo, es cóncava. No fue una tradicional cúpula hacia arriba, sino hacia abajo, estaba proyectada hacia abajo. Esto hablan también de la gente que estaba el día ayer, que se dedica a la construcción, que eso también tuvo mucho que ver, porque al estar cóncavo, pues cuando se llenó de concreto, al vaciarlo con la pluma de la revolvedora, pues empezó a acumular en el centro de la cúpula que estaban ellos cepillando con el concreto, se empezó a llenar de peso justo en el centro de la cúpula, y que eso probablemente haya sido lo que venció la cimbra por debajo y que haya provocado que no se desplomara de arriba hacia abajo en picada, sino que se haya proyectado sobre la pared del fondo todo. Por eso los heridos y los lamentables fallecidos estaban todos en ese mismo lugar, quedaron ahí en bajo la cruz, porque toda la siembra se deslizó hacia ese lugar. Entonces eso fue lo que sucedió, o eso es lo que están manejando que sucedió. Pero para que nos explique un poquito más cómo es esta obra, tenemos aquí en la línea al arquitecto Antonio Estrada. Muy buenas noches, bienvenido a Punto y Coma, y pues antes que nada explíquenos más o menos qué pudo haber sucedido. Evidentemente hay que esperar a los peritos, pero así como se vio la magnitud de lo que todo el mundo vimos ayer, ¿qué cree que haya pasado en esta obra cuando estaban colando esta cúpula, arquitecto? Sí, buenas noches, John, buenas noches al auditorio. Mira, yo correspondiendo con lo que corresponde a la situación de lamentable tragedia en la barca, pues de acuerdo a las imágenes que he visto y
que referente a lo del el accidente de la losa, pues simple y sencillamente ahí yo lo veo como que la falla fue prácticamente de los puntales de la cimbra. Es en relación a que, pues, para mí en lo particular, la altura es una de las cuestiones que ocasionó esto, ¿no? Porque estamos hablando arriba de 20, 22 metros, casi 25 metros de altura donde se estaba colando esta losa de la nave, ¿no? Por ahí, eso es una de las cuestiones principales. La en sí, lo que vi, la losa no se desplomó pareja, ¿no? Vino hacia un lado de una falla. Quizá hubo una falla de un puntal. Otra de las cuestiones que yo que quiero comentar, a la hora del vaciado de la losa, no sé, pero parece que por ahí, por esa altura cuelan con las ollas y bombas. Uh-huh. A la hora del lanzamiento de concreto a través de la bomba, por experiencia, porque he colado con bomba, cuando llega el bombeo del concreto, al caer en la cimbra, pues prácticamente ahora sí como se dice, al caer esto tiene cierto movimiento de todo el cimbrado de madera. Eso es una de las cuestiones que también pudo haber provocado, más el peso que tiene el la vibración concreto, la vibración exactamente, que nosotros muchas veces hasta lo vemos que nos sirve una losa porque le sirve como un vibrador natural, pero al vibrar y por la altura y el peso mismo del concreto y la humedad que todavía no, cuando todavía empieza a fraguar este el concreto, fue, siento yo que por ahí fue donde provocó el accidente, ¿no? Por eso no se desplomó sobre su misma, sobre el mismo, o sea, pareciera que se desplazó hacia la pared, se deslizó todo, ¿no? Según por lo que he visto las imágenes, te digo, sería una irresponsabilidad de parte mía decir, ¿sabes qué? Falló la estructura, falló el armado. Ahí se ve que falla por un costado celeste, prácticamente donde recibió los primeros botes de concreto. Ahí fue donde prácticamente se tuvo la falla, ¿no? Y aquí en una losa normal de una casa habitación, por darte un ejemplo, tenemos una falla de un puntal, pues hay que estar al pendiente, pero cuando a esas dimensiones de concreto y por la altura tan las dimensiones que tiene de la barca, pues ahí fue donde uno de los puntales fallando, uno se te va el segundo y se te van todos. Prácticamente ahí yo lo que veo no es que se haya desplomado de una forma uniforme, ¿no? Sino que fue por una parte del... Pues sí, les escuchamos. Bueno, entonces pues ahí está un poquito más claro la explicación de lo que mucha gente también pues ha visto a través de las imágenes, y que pues mucha gente incluso no se explicaba, ¿no? ¿Por qué quedan estas partes colgando todavía de la obra? Quedaron unos dobleces, pensaron que, o mucha gente suponía que la varilla que está doblada en las orillas que quedaron arriba del techo fueron dobladas por la caída de la misma cúpula, pero vimos videos en donde la cúpula en realidad así estaba formada hacia abajo. Como viene la estructura del propio edificio, quiero comentar que pues desconozco el proyecto, ¿no? Pero en sí he tenido oportunidad de acudir a la iglesia en algunas ocasiones. He visto la manera, bueno, no desconozco el proyecto, pero a cierta distancia he notado que pues en cuanto al concreto, el toda la estructura del edificio pues corresponde a lo que marca el proyecto, ¿no? Se ve que el armado está bien. Yo por ahí no siento que tuviera una falla de la estructura, sino que repito, fue de la siembra. Y pues por la situación de que hay algunas maneras, digo, lamentablemente la situación que sucedió, pues nadie la quisiera tener en cuanto a lo personal, te lo digo, en las obras, ¿no? Desgraciadamente a veces las cosas fallan, como en este caso siento que la puntadera fue que cimbró. A lo mejor hubiera otro método por haber metido una estructura de una cimbra metálica, ¿no? Qué sé yo, pero pues ahí
las personas que están a cargo, pues yo creo que tienen la experiencia de eso, quiero entenderlo, ¿no? Conozco también a una de las personas que estaba al frente de esto, ¿no? Y una persona, te puedo hablar del arquitecto Gulfrano Barranco, que según tengo entendido que él estaba al frente de esta obra, ¿no? Una persona con bastante experiencia, no es la primera vez que se enfrenta a un tipo de construcción de esta envergadura, ¿no? Pero siento que por ahí pues la falla fue la cimbra. Sí, un lamentable error ahí de cálculo. Posiblemente en cuanto a la estructura, pues yo no siento que fue por ahí, fue cuestiones de la madera. Y pues te digo, con el arquitecto, pues una persona que la conozco y tiene hasta ahorita, no ten, que desde que lo conozco no ha tenido situación de este tipo que se le haya presentado en sus años que tiene aquí de constructor. Es una persona que pues yo lo veo con experiencia, no, y ahí lamentablemente esto sucedió, ¿no? Ahorita lo que no se trata es buscar quién sea el responsable, sino resolver el problema, ¿no? Y con todo gusto me solidarizo con la gente, con el pueblo aquí para y en lo que se le necesita a través de ustedes, con todo gusto estaría yo apoyándolos en lo que quiera, tanto al que necesite en cuanto a la gente de la iglesia. Desde luego que después que se den los peritajes, ¿no? Ahí ellos se tendrán que evaluar y cuál fue el motivo exactamente. Y responsabilidad mía, te repito, sería yo hablar y decir que fue falla de esto. Yo, de acuerdo a lo que veo en las imágenes que se han presentado, pues ahí estoy dando mi punto de opinión. Y muy valioso. Te agradezco mucho, arquitecto Antonio Estrada, estos minutos. Al contrario, estamos para servirles. Gracias, muchísimas gracias. Sí, pues ahí está el arquitecto Antonio Estrada, pues, dándonos un panorama ahí de lo que pudo haber o no sucedido. Lo que se ve, gente que conoce y que puede ver este tipo de situaciones, lo que estamos. Lo que estamos buscando nosotros es pues, tener un panorama un poco más amplio, porque nosotros tampoco conocemos de construcción, entonces tenemos que ir con gente que lo conozca para que nos pueda explicar un poco, porque ayer la versión era... había miles de versiones del por qué se había caído, incluso los mismos trabajadores que sobrevivieron y que platicamos con ellos también ahí, ellos no se explicaban por qué había sucedido, ellos nada más cuando miraron hacia la cúpula se estaba yendo con todo y trabajadores hacia el fondo, hacia el vacío, es lo que alcanzaron a ver, pero no hablan de un estruendo antes de que se venciera, probablemente es lo que nos comenta el arquitecto Estrada, que haya sido estos polines que se vencieron, que estaban tronando debajo de la estructura y que eso es lo que ellos oyeron antes de que se venciera, escucharon estos estruendos y se venció toda la estructura, que se escuchó bastante fuerte por gente que del Palacio Municipal y que caminaba por el Parque Juárez, nos dijeron, bueno, pues así las cosas. Se ha cerrado por lo pronto esta jornada intensa, de mucho trabajo, de muchas manos que estuvieron tratando de ayudar y pues ahora sigue lo demás, sigue el deslinde de responsabilidades y sigue todo lo demás, porque hay gente que todavía está en los hospitales y este tema no ha terminado, así que pues vamos a estar muy pendientes de lo que siga y de verdad pues a través de esto agradecerle a todos ustedes la confianza para que nosotros podamos servirles a todos ustedes informándoles, porque finalmente esta es la intención, informarles, ser un puente de comunicación entre ustedes y pues los hechos, para que ustedes conozcan lo que ha sucedido, en este caso los familiares de los heridos también, y por supuesto Punto y Coma Oaxaca, Iconos Portal y el Muro MX son tres medios que están en solidaridad con toda la gente y por supuesto al servicio de la ciudadanía, al servicio de las autoridades, al servicio de los familiares, de los deudos también. Y por supuesto, lo que nosotros en nuestro alcance podamos hacer para colaborar en esto, lo haremos con mucho gusto y con mucha responsabilidad además, como lo hemos hecho en estas últimas horas, y como agradecemos de verdad que la gente nos esté dando el respaldo de poderles servir a todos ustedes informándoles. Gracias a toda la gente que nos ha visto esta noche, que nos ha visto desde ayer en esta transmisión especial, que tuvimos que ampliar el horario y que hoy también lo estamos haciendo,
pero hemos considerado pues tenerles todos los puntos de vista y tratar de cubrir todo lo más que se pueda esta información. Se ha hablado de que el gobierno municipal, y esto es algo que también va a seguir en los siguientes días, Bartolo, el gobierno municipal ha dispuesto, y lo dijo el presidente municipal, con gastos funerarios. La catedral, por su parte, también dijo que va a correr con gastos funerarios, y esto puede generar incluso también algún tipo de confusión, choque por ahí para los familiares de las personas fallecidas, porque no hay una coordinación ahí, cada quien quiere hacer lo suyo. Hay algunas quejas por falta de apoyos que prometió el propio presidente municipal, la entrega de diésel para las personas que pusieron sus máquinas para poder trabajar, los que pusieron los martillos mecánicos, la gente que puso los brazos para las retroexcavadoras, estaban prometiéndoles ahora diésel para poder recuperar un poco esa inversión que tuvieron y que se ha negado en la tarde a llegar esta ayuda. También ese va a ser tema de los siguientes días, y por supuesto pues de lo que la catedral, lo que la diócesis de Tuxtepec vaya a decidir, porque por lo pronto la obra será clausurada por las autoridades correspondientes. No habrá más trabajos en la barca en lo que resta de estos días. El baile que estaba programado para esta noche está cancelado. Se ha anunciado también por parte del ayuntamiento que las primeras actividades del carnaval la próxima semana también han sido suspendidas ya. Entonces tendrá una reorganización de parte de las autoridades y por supuesto de la catedral, de la diócesis de Tuxtepec. Tendrán que hacer una reorganización y esperemos, bueno, información que en los siguientes días se pueda vertir y que por supuesto estaremos muy pendientes para podérselas informar el próximo lunes. Con esto vamos a cerrar este espacio de este día, agradeciendo de verdad la confianza que nos tienen para que se informen con nosotros, porque finalmente esa es la intención de este equipo que trabaja en este medio de comunicación, informarles de manera puntual y manera seria y responsable además de lo que ha sucedido en este caso en Tuxtepec y de lo que sucede todos los días en nuestra ciudad, en nuestra región y en el estado. Gracias, Bartolo. Gracias, Iván, y además aprovechar la oportunidad para decirte que Estrada Asociados y Consultores, con la dinámica de estar realimentando el programa, estamos ya en prueba de una nueva página. Vamos a darla a conocer la próxima semana. Gracias. Estamos en prueba. Estrada Asociados y Consultores toma esa decisión de ir renovando cada día este trabajo informativo, y que bueno, pues estaremos estrenando una nueva página en unos días más. Así es, pues todo pensado para ustedes, para que tengan mejor acceso a la información, y nos vemos aquí el próximo lunes a las 8 de la noche y puntuales en el informativo para traerles lo que suceda en las siguientes horas. Gracias, buenas noches y que descansen.